Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel intermedio. Este día nos encontramos ya en la clase número 19, que corresponde a sección 4 dentro de nuestra aula virtual. Ya estamos a un día de poder finalizar con lo que es nuestro curso. Debemos de esperar el fin de semana y el día lunes, pues estamos por finalizar completo lo que es el curso de Excel intermedio. Quiero pedirles nuevamente el favor que el día lunes no me vayan a faltar, ya que se realiza, esto lo pide Instaform, que podamos pasar una encuesta. Entonces necesito que todos se encuentren. También quiero agradecer a cada uno de ustedes que este día, antes de iniciar la clase, estaba revisando ya las ponderaciones de porcentaje que llevamos dentro del aula virtual. Y creo que solamente tengo a una persona que le hace falta parte de sección 2. Tengo a tres que les hace falta completo sección 4, pero ya los demás veo que ya han completado. Entonces, ya solamente van a estar esperando a que demos por finalización el día lunes, que se puedan conectar. Recordarles que también esto les suma el porcentaje de las asistencias dentro de las clases síncronas. Igualmente invitar, hay algunos que igualmente les hace falta evaluación de sección 2. O sea, recuerden que ahí hay un examen de medio curso. Invitarlos pues que lo puedan realizar. Estas son notas que se colocan dentro de nuestro libro de Excel que nos proporcionan para la calificación de cada uno de ustedes. Este día, miren, vamos a seguir trabajando con la parte de tablas dinámicas, solo que vamos a hacer un cambio, ya que vamos a incorporar lo que son gráficos dinámicos. Quiero mencionarles algo bastante importante. En la medida que nosotros vamos trabajando las tablas dinámicas, nos acostumbramos. Y les digo porque también a mí me sucedió que nosotros, si queremos crear un gráfico dinámico, no analizamos la información que tenemos para pensar en crear un gráfico dinámico, sino que pensamos primero en la tabla dinámica para poder después crear el gráfico. Entonces, esto es como que yo dependo de la tabla dinámica para crear el gráfico dinámico. Entonces, este día voy a tratar de quitarnos de esto. Yo puedo analizar, saber la información que tengo y sobre esto automáticamente crear el gráfico dinámico. Sí se puede hacer. No es que voy a crear primero la tabla dinámica y hasta que tengo la tabla dinámica voy a crear el gráfico dinámico. No. Yo puedo crear desde cero, teniendo una tabla, un gráfico dinámico. Entonces yo esta noche les voy a enseñar con un ejercicio cómo poder crear desde cero un gráfico dinámico. Dos, no todas las tablas dinámicas deben depender de un gráfico dinámico. Que alguien me diga y que me diga que todas las tablas dinámicas que se crean, todas deben de llevar un gráfico dinámico, no es así. Hay información que no depende para poder crear un gráfico dinámico. Y ustedes igualmente tienen que evaluar a la hora que les estén pidiendo poder decir no, para esta información no se va a visualizar bien, porque al final un gráfico es el que nos ayuda a poder ver una estadística. Entonces, si no depende de la información que tenemos, pues no se va a ver bien. Igualmente, a veces tenemos mucha información. Y me piden poder sacar una tabla dinámica, hay que ser muy cuidadosos. Y ahora igualmente les voy a enseñar una tabla bastante grande en la cual debemos de ser, de buscar las alternativas para que se pueda visualizar bien la tabla dinámica. Y también siempre consultaron que nosotros consultemos a nuestro jefe qué es lo que requiere. Eso no es indicativo que yo no puedo, sino que al contrario, quiero analizar bien qué es lo que voy a hacer para poderlo trabajar. Entonces, si a mí me piden que de esta tabla yo saque un gráfico dinámico, debo de evaluar bien qué es lo que voy a trabajar para poder dar un buen trabajo. Entonces, todo esto lo vamos a estar haciendo esta noche.
Igualmente, ya te encuentro acá el foro de discusión número 19 o la pregunta. Esta noche dice, ¿qué son los gráficos dinámicos en Excel? Ustedes esta noche van a ver una comparación bastante importante, ya que hemos pasado de un tema cuando estábamos en Excel básico de los gráficos de Excel. Y se recuerdan que aunque lo vimos solamente, bueno, lo vimos en dos partes, ustedes se pudieron dar cuenta cómo poder trabajar los gráficos en Excel o los gráficos básicos en Excel. Ahora van a ver un poco de diferencia, pero al final pues son los mismos gráficos que nosotros tenemos también para poder crear los llamados gráficos dinámicos. Paso a compartirles nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles como siempre el favor que puedan levantar su mano virtual, puedan activar su micrófono o puedan contestarme por el chat. Ah, buenas noches, Mary. Buenas noches. Alejandra María Camilla. Gracias, Alejandra. Edlin Viera Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Francisca Margarita Medina. Gracias. José Lino Larios. Gracias. Josué Roberto Martínez. Gracias, Josué. Judith Ivette León. Leslie Alexandra Cornejo. Buenas noches, Leslie. Gracias. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Salvador. Wilber Amilcar Presente, ingeniero. Gracias. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. Permítanme que mi opción. Me dicen si me escuchan ahorita. Sí, se le Sí, escucha, ingeniero. pero yo no me escucho a usted. Bien. Pero si quiero cambiar acá. ¿Por qué no me dan? Muy bien, como siempre voy a presentar mi objetivo. Dígame, Erwin. Buenas noches, ingeniera. No sé si me mencionan en la lista, pero por acá estoy. Permítame, Erwin, ahorita. Sí lo mencioné. Sí, ahorita coloco acá su asistencia. Gracias, Erwin. No sé por qué no lo escucho. ¿Siempre me siguen escuchando bien? Sí, genial. Ah, muy bien. Ahora sí ya los escucho por acá. Hoy sí. Muy bien. Muy amable. Gracias. Entonces, vamos a presentar el contenido de este día.
Quiero que ustedes puedan ver una diferencia cuando nosotros ya tenemos creada una tabla dinámica y en este caso, pues nosotros necesitamos comparar la parte de lo que es el campo de tabla para que nos aparezca campo de tabla dinámica o campo, en este caso, de gráfico dinámico. Al final, como siempre, bueno, siempre vamos a presentar diferentes ejercicios, los que ya hemos venido trayendo. En este caso, otros tipos de ejercicios. Hoy vamos a trabajar con una herramienta que existió cuando teníamos las versiones 97-2003. En este curso que les he mencionado, que acabo de sacar, me pareció bastante importante que mencionaran esta herramienta que yo consideraba que ya para las nuevas versiones ya no estaba, pero está oculta dentro de nuestras nuevas versiones y créanme que lo saca mucho de apuro a la hora de poder crear una tabla dinámica cuando nosotros tenemos más de una tabla para poder crear, ya que para las nuevas versiones de donde ahora se ha colocado un grupo y donde ahora tenemos automáticamente el comando de tablas dinámicas, en la versión 97-2003 no era así, sino que nosotros deberíamos de ir a sacar el asistente de tablas dinámicas, así se llama. Entonces, para estas versiones, esta era la única manera de trabajar tablas dinámicas. Entonces, me recordó mucho que esto se hacía todavía en la versión 2010. Y que ahora todavía siga existiendo, creo que hay como diferente que tenemos a la hora de tener dos tablas y querer crear una sola tabla dinámica. Entonces, ese día también voy a tratar de poderles explicar esta forma que les va a ayudar mucho a poder, en este caso, trabajar. Hoy considero que para las nuevas versiones, aunque toda actualización es buena, pero se ha complicado como un poco más para los usuarios poder tener combinaciones de tablas, ya que primero tenemos que ir a hacer un paso y ya que hemos creado el paso, podemos ejecutar lo que sería la creación de una tabla dinámica dependiendo de dos tablas diferentes. Pero con el asistente, créanme que se hace súper más fácil, porque el asistente contiene todas las formas. Un libro externo, desde un programa externo, desde dos tablas que puedo trabajarlo o desde una creación de tabla dinámica normal. Entonces, imagine, ejecuta cuatro cosas diferentes en las cuales en el mismo asistente hago las cuatro acciones para poder trabajar. Muy bien, miren, como siempre, nuestro objetivo general de sesión, implementar la creación de las gráficas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. ¿Qué son los gráficos dinámicos? Los gráficos dinámicos pueden crearse desde una tabla de datos o desde una tabla dinámica. Miren, acá lo dice la teoría, tenemos dos formas para poderlo crear. Dice también que un gráfico dinámico es una representación interactiva de los datos. Constituyen una herramienta muy útil para complementar las tablas dinámicas. Pero si ustedes ven, la misma teoría dice complementar las tablas dinámicas, no que debo de colocarlo siempre que tengo una tabla dinámica. Hay usuarios que consideran que tengo tabla dinámica, debo de crear gráfico dinámico y no. Nosotros debemos de buscar esa lógica, esa información que nosotros tenemos para saber si corresponde a la creación de un gráfico o no sobre la información que nosotros tenemos. Cuando nosotros creamos un gráfico dinámico, igualmente nosotros, Excel nos proporciona algunas sugerencias para poder colocar. Siempre los gráficos de columna van a ser siempre los primeros. ¿Se recuerdan que les dije que entre los gráficos más conocidos nosotros tenemos tres gráficos? Igualmente, de esta forma se van a llegar a representar a la hora de crear un gráfico dinámico. Al poder crear un gráfico dinámico, tenemos dos formas. Uno es teniendo la tabla dinámica en donde en la pestaña que se habilita de tablas dinámicas,
tenemos la opción para poder crear un gráfico dinámico. Y dos, crearlo desde cero. Quiere decir que yo me posiciono, me voy a la pestaña de insertar, busco gráficos, dentro de gráficos está el comando de gráfico dinámico y desde ahí yo hago la selección para poder crear. Lo importante es que acá ustedes tienen que ver que siempre, siempre vamos a tener una tabla dinámica. No porque creo desde cero el gráfico dinámico no se va a efectuar la tabla dinámica, siempre la vamos a tener. La diferencia va a ser que la información que tengamos, cómo se coloque en la tabla dinámica, en su momento va a quedar atrás, porque lo importante va a ser lo que estamos efectuando, que sería el gráfico dinámico, realizarlo para que nos dé un gráfico estadístico correcto. Entonces, cuando nosotros tenemos ya una tabla dinámica, entonces quiere decir que el gráfico dinámico se debe de acoplar como tenemos la tabla dinámica. Caso contrario, cuando creamos desde cero un gráfico dinámico, la tabla se va a acoplar según la información que nosotros tengamos. Si ella me ha quedado más en columnas que en filas, no importa. Pero lo importante es que mi gráfico esté bien, porque lo que yo estoy sacando es un gráfico dinámico. Entonces ya ustedes van a ir viendo ahora que hagamos los ejercicios. Igualmente, miren, acá cambia. Cuando nosotros creamos un gráfico dinámico, vamos a tener siempre filtro. Ahora lo que nosotros tenemos como columna van a ser las leyendas de serie y lo que tenemos como fila van a ser los ejes de categoría. ¿Se recuerdan de ejes y leyendas? Que igualmente, pues en el fascículo lo vimos cada uno de los puntos importantes que conforman en este caso un gráfico en Excel. Igualmente, vamos a tener lo que sería el campo valores, en el cual un gráfico siempre depende de valores numéricos. Si ustedes ven acá, he colocado, miren, una información, el gráfico se mostrará como una nueva hoja de cálculo. Se puede observar la diferencia en el área del panel de lista de campos, a diferencia de lo que es la tabla dinámica. Como siempre, vamos a respetar la parte, yo siempre les he mencionado, nosotros en Excel debemos de estar muy de vista. Quiere decir que debemos de estar pendientes de todo lo que estamos haciendo, tanto cuando les mencionaba que la barra de fórmula era importante estarla visualizando, ahora los campos debemos de saber dónde estamos situados. En este caso, si yo voy a crear un gráfico dinámico desde cero, entonces debo de saber que estoy en el campo de gráficos dinámicos. También podemos, uy, perdón, también podemos acá observar que el gráfico dice que se va creando en la misma hoja que corresponde a la tabla dinámica, pero porque un gráfico sigue siendo un gráfico básico, igualmente nosotros podemos moverlo, aunque la teoría dice que no es recomendado, porque si estamos creando una tabla dinámica, esto depende del gráfico dinámico, entonces debe de estar situado siempre en el mismo, en la misma hoja. Pero si usted requiere mover ese gráfico dinámico para otra hoja, igualmente en la pestaña flotante que se habilita cuando estamos posicionados dentro del gráfico dinámico, ahí van a ustedes a poder visualizar que aparece la opción para poder mover. También importante, miren, en el cuadro de diálogo que se muestra activa la cartilla hoja nueva, nosotros vamos a dar clic, aceptar el mismo cuadro que nos aparecía para poder crear una tabla dinámica, va a estar lo mismo para lo que es el gráfico dinámico. La diferencia acá es que nosotros vamos a crear desde cero lo que sería nuestro gráfico dinámico. Y entonces ahí ustedes pueden ver una comparación. Saben que en mi vida laboral yo siempre he tratado de que cuando estoy explicándoles el proceso para poder trabajar, que lo puedan hacer de las dos alternativas. Y a veces nosotros somos, ¿cómo le podría decir a aquellos usuarios que consideran que la forma en cómo están trabajando puede hacer que nosotros no la identifiquemos? Entonces, yo siempre voy a tratar de explicarles que ustedes deben de identificar cualquier acción que se haga dentro de un libro de Excel, porque eso les va a ayudar a ustedes a saber de qué depende. Por ejemplo, a mí me muestran tabla dinámica y ahí y está un gráfico dinámico, yo puedo visualizar la comparación si fue creado desde gráfico dinámico o
o fue creado desde tabla dinámica, porque se visualiza bastante en cómo están los datos o la comparación en este caso de información. Y porque cuando me dicen gráfico, automáticamente yo estoy hablando de una estadística, de algo que me va a ayudar a que se visualice bien. Entonces acá igualmente les voy a mostrar errores que se pueden llegar a cometer pensando que estamos haciendo algo bien y al contrario, ¿verdad? No nos está dando un dato correcto a la hora, en este caso, de trabajar. Voy a pasar ahora sí a compartirles mi libro de Excel. ¿Se recuerdan que este fue uno de los primeros ejercicios que nosotros realizamos dentro de lo que son las tablas dinámicas? Quiero que se puedan dar cuenta, acá yo realicé un cambio y esta tabla dinámica que tenemos acá. En esta tabla dinámica hemos colocado productos en columna, en filas hemos colocado fechas, este fue el cambio que hice. He colocado como un filtro los bancos y siempre los valores, en este caso de pago. Esta tabla, como se está visualizando ahorita, está bien. Porque al final, cuando nosotros dependemos de información de un banco, también puede ir lo que serían las fechas en las cuales estas remesas de estos productos se efectuaron. Entonces, igualmente, miren esta tabla. Yo creo que de la forma que lo hicimos, esta sería como la segunda forma en la cual yo podría crear esta tabla dinámica. Ahora bien, ¿qué pasa con esta información que yo tengo acá? ¿Cómo se encuentra? Está una información estadística correcta. Me da todos los valores. Lo único que voy a hacer acá, que no lo hice, fue que le voy a colocar acá el signo de dólar. Muy bien, ahora sí. Pueden ustedes observar que la información que tengo acá depende de lo que son las fechas y en este caso de lo que son los productos. Y además de eso, pues, de los bancos que los tenemos acá en filtro para poder visualizar si quiero ver el primer banco, el segundo, el tercero, el cuarto, dos, tres. Entonces, ¿qué pasa si de esta tabla que tengo acá, que está correcta, la información es la que yo quiero que se proporcione, vengo a la opción de analizar tablas? Miren, acá está el grupo de herramientas en donde puedo crear una tabla dinámica recomendada o en este caso lo que sería un gráfico dinámico. Nosotros en este momento vamos a crear un gráfico dinámico. Me voy a posicionar de columnas y en este caso le voy a dar a aceptar, miren. Me voy a posicionar el gráfico acá abajo para que puedan observar. Acá está, miren. Véanlo antes de decirles en este caso cuál sería mi respuesta con este gráfico. Vean que me están apareciendo en este caso lo que sería la serie y las leyendas. Y me están apareciendo las fechas y en este caso las cantidades. Me voy a ir acá a la ya de lo que corresponde cuando tengo un gráfico dinámico. Quiero que se den cuenta que me da análisis de gráfico dinámico, me da la opción de diseño que igualmente acá ya eso ustedes ya lo saben realizar, igualmente el tipo de diseño que podemos en este caso trabajar y también la opción que les mencionaba que yo puedo en su momento poder realizar el cambio de gráfico en otra hoja de este libro de Excel. Tengo las opciones de formato para poder realizar todos los cambios, en este caso, de lo que sería la información, ponerle negrita, fondo y todo lo que ustedes ya conocen. Igualmente, colocarle acá lo que sería el título del gráfico o cómo se va a nombrar en este caso el gráfico. Pero vean, por favor, si esta sería para ustedes una representación de un gráfico estadístico sobre esta información que yo tengo acá. Fíjense, acá está, miren. Este sería el gráfico que yo en este momento estoy sacando sobre la tabla dinámica que se encuentra acá. Voy a dar la lista de campo que no me había aparecido, ya que cuando yo tengo una tabla dinámica y después yo saco un gráfico dinámico, para estas nuevas versiones no aparece de una sola vez.
sino que igualmente yo puedo en este caso cerrarlo, identificar lo que sería la información y después nuevamente que se pueda mostrar, ya que el mismo Excel me está diciendo, ya tenés acá la tabla, en este caso dinámica creada con la información. Ahora lo único que necesitas es un gráfico. Pero quiero mencionarles que para mí la tabla dinámica está correcta, la información que tengo, pero para el gráfico dinámico no me está dando un gráfico estadístico. Fechas, colocarlas en un título, en este caso en los ejes, no se va a visualizar bien. No tengo acá un dato, una fecha estadística no es. Entonces, este gráfico o para esta tabla dinámica no puedo colocar en este caso un gráfico dinámico porque no me está proporcionando algo estadístico. Tengo los valores numéricos, pero quiero mencionarles que un valor numérico siempre se va a posicionar cuando yo tengo creada una tabla dinámica, pero para este gráfico no me da la información que yo quiero. Entonces, cuando sucede eso, miren, voy a sacar acá una hoja adicional y fíjense, les voy a demostrar que sí podemos realizar un gráfico, pero con otro tipo de información referente siempre a esta que me está proporcionando. Me voy a ir a la pestaña de insertar. Esto es Zoom porque siempre me molesta. Entonces, me voy a ir acá a insertar. Yo tengo acá las opciones de gráficos, no me voy a ir para tablas, sino que gráficos. Y acá miren, es donde les voy a demostrar que sí puedo crear un gráfico dinámico desde cero. Entonces, me voy a ir acá a gráfico dinámico. Quiero que se den cuenta que acá le voy a decir una hoja de cálculo existente, que es esta que se encuentra acá. Le voy a decir que lo quiero acá y le voy a dar en este caso aceptar. Quiero que por favor visualicen acá. Miren, acá tengo tabla dinámica y tengo en este caso lo que sería, miren, el gráfico dinámico. Entonces, se pueden dar cuenta, acá tengo uno y acá tengo en este caso lo que sería el gráfico. Me voy a ir para lo que sería la lista y entonces ahora voy a decirle que quiero lo que serían vendedores. Voy a colocar en este caso el pago y me voy a ir a la opción en este caso de producto. Ay, perdón, 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 perdón. Ahí está. Voy a venir para acá abajo. Vamos a ir a darle rápido un estilo, aunque eso ya lo vamos a estar viendo el día lunes, pero para que se pueda visualizar mejor. Ahí está. Muy bien. Fíjense, miren, ya tengo acá lo que sería mi gráfico dinámico y quiero que por favor vean, miren, acá está campo de tabla dinámica. Me posiciono acá, voy a analizar, voy a cerrar acá y fíjense. Yo quiero que visualicen. Campo de tabla dinámica me aparece acá, miren, campo de tabla dinámica. Me posiciono acá, ya estoy en lo que es la pestaña de tabla dinámica. Se recuerdan que en el anterior me voy a venir para acá para que puedan observar. Esperen, esperen. Esperen que no me aparece acá. Me aparece acá el campo que quiero. No, el haber creado eso me tiró. Muy bien, pero lo que yo quiero que ustedes visualicen que he creado desde cero lo que sería mi gráfico dinámico y para las opciones de lo que tengo acá.
¿Se recuerdan que antes decía campo de gráfico dinámico? Entonces quiero que vean que aparece en este caso la misma opción. Entonces, esto puede determinarles a ustedes que, no sé por qué acá no me está apareciendo, porque acá tendría que aparecerme, porque tenía la tabla dinámica y dependió en este caso del gráfico dinámico, tendría que aparecerme acá lo que sería gráfico dinámico. Y acá sí, la diferencia va a ser que en este voy a tener columnas y filas, y acá, aunque siempre sigue apareciendo campo de tabla dinámica, acá tengo leyendas y ejes. Y esta sería la comparación para poder saber que he creado desde cero lo que es mi gráfico dinámico. Quiero que vean la diferencia ahora, cómo he creado y que la tabla en este caso pues sigue siendo favorable con la información que yo requiero, solo que ahora cambié fechas por lo que serían los empleados. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos este tipo de información? Usted podría decirme, Inge, pero mira, se sigue viendo bastante información, pero ahora voy, miren, ahora sí puedo tener un análisis en este caso de la información, porque en él, perdón, que no me aparece acá, porque en él yo puedo realizar cualquier cambio que yo desee en él. Yo le puedo decir, acá está. Yo le puedo decir en las selecciones que yo tengo acá que solamente, por ejemplo, quiero ver a algunos, no quiero verlos en este caso a todos, o que solamente quiero ver lo que sería un producto. ¿Por qué? Porque dentro de un análisis, en este caso, cuando yo tengo un gráfico dinámico, igualmente me ayuda a que yo pueda efectuar solamente selecciones de los que yo quiero. Tanto en el eje, en este caso, de leyendas o que corresponde en este caso a categoría, igualmente yo puedo transformar en su momento lo que sería la información. Además de esto, miren, me presentan los mismos grupos y en este caso con mandos cuando nosotros trabajamos tablas normales, porque siempre sigue dependiendo de un gráfico, perdón, normal, pero ahora se vuelve un gráfico dinámico dentro de lo que sería una tabla dinámica. Acá ustedes ya saben poder realizar todos los cambios que ustedes quieran, efectuarlos de la mejor manera. Lo importante es que siempre el análisis que nosotros realicemos sobre las tablas que tengamos sea el correcto y que sea un análisis estadístico. Esto es lo más importante. Poder identificar la información que tenemos y que se pueda visualizar de la mejor manera y que ahora que estamos incorporando un gráfico dinámico, igualmente pues nos proporcione una información estadística de lo que nosotros tenemos. No sé si hasta el momento hay alguna consulta de esto que les acabo de explicar o ha quedado todo claro. Les pregunto. Para mí está claro. Gracias. No sé si alguien se ha incorporado. Ah, gracias, Neri. Gracias, Erwin. No sé si alguien más se encuentra acá para colocarlo acá en la asistencia. Creo que Judith tiene aquí una razón. Muy bien, vamos a continuar acá, miren. ¿Se recuerdan que hicimos este de tabla XY? Lo trabajamos en este caso como una tabla dinámica. Nos vamos a ir a analizar, vamos a crear el gráfico y vamos a irnos en este caso acá de columna. Esto que se encuentra acá. Voy a hacerle en este momento los cambios. Diseño. Acá. ¿Qué otro?
Acá está, miren. Tenemos acá lo que sería información, en donde se recuerdan que dentro de lo que son las filas, vamos a mostrar acá. Vamos a mostrar acá la lista de campos. Se recuerdan que en fila nosotros tenemos lo que son clientes y artículos. Cuando dentro de filas, yo ya he trabajado hasta cuatro elementos dentro de lo que son las filas y los gráficos dinámicos se van a mostrar de esta manera. Acá, si ustedes ven algo bastante importante, aunque acá dentro de la vista de que nosotros tenemos de la tabla dinámica, se muestra en este caso la persona, la persona que nos está comprando. O el cliente, perdón, quiero que vean que acá se puede llegar a visualizar de diferente forma. Y fíjense, ahora yo quiero que ustedes vean el comprender por qué va a ser siempre un gráfico, en este caso dinámico. ¿Se recuerdan que él, que en este caso es Luis Vázquez, él solamente tiene una sola compra en el mes de febrero? Y los demás, en este caso, no, ellos tienen diferente compra. Entonces, fíjense cómo es cuando nosotros creamos una tabla, perdón, un gráfico dinámico. Para todos los demás, me hace la representación del nombre de la persona que es la que está apareciendo acá, o sea, el que nos está comprando, pero cuando solamente tenemos lo que sería una persona y solo se ha realizado una compra, fíjense cómo lo efectúa acá. Lo va a efectuar diferente. Por eso es un gráfico estadístico, porque él lo que va viendo en este caso es aquella información que va a resaltar. Igualmente, si hubiéramos tenido proceso de tres informaciones dentro de lo que corresponde a lo que sería fila, igualmente va a colocar de primero la información que él considera en su momento que va a ser en este caso importante o que va a llegar a resaltar sobre la información estadística que nosotros tenemos. Entonces, acá solamente tenemos un cliente. Y él ha realizado solamente una compra. Entonces, en la estadística que nos está mostrando el gráfico, está resaltando más el artículo que él compró y después está colocando en este caso lo que tenía el cliente. Para los demás, no, porque acá él hizo una compra en 3 meses diferentes, igual que los demás, aunque haya sido muy pequeña. Entonces, acá lo que está resaltando es que el cliente hizo tres compras, que el segundo cliente igualmente hizo tres compras en 3 meses diferentes, pero él no. Él se resalta en este caso la compra que para nosotros estadísticamente como empresa compró y después aparece en este caso lo que es el nombre del cliente. Por eso es que hay que analizar cuando nosotros nos hacen las representaciones de los gráficos. Siempre voy a mencionar, antes de tirarnos a que nuestro jefe vea la información, analicemos qué es lo que estamos efectuando. No es solamente porque yo lo puedo sacar y ya lo tengo y porque le di un buen color, sino que también de poder analizar qué información estadística me está arrojando en su momento lo que sería el gráfico. Entonces, para esta información, aunque es bastante pequeña, me muestra una excelente información estadística sobre un gráfico. Vamos a pasar por tiempo al siguiente ejercicio. Vean acá la información que teníamos. Creo que tenemos dos gráficos que vamos a sacar acá. Y entonces ahora quiero que ustedes me analicen. Voy a sacar este, lo voy a tomar como circular. Me voy a ir acá rápido a diseño y vamos a sacar este. Y me voy a ir acá a analizar otro gráfico. Para este voy a sacar este. Igualmente me voy a ir para diseño. Vamos a sacar acá este.
Vamos a colocar acá. Vamos a ver acá si podemos hacer otro cambio. Para que no se miren así. Bueno, vamos a sacar eso. Ahí está. Les pregunto a todos. ¿Consideran, por ejemplo, el primer gráfico de lo que me está sacando con este tipo de gráfico? Igualmente puedo cambiar a otro gráfico de columna, pero quise sacar en este caso circular, puedo colocar también de barra, pero al final solamente me está dando una información. ¿Consideran ustedes que estos gráficos nos muestran una información estadística? Por ejemplo, miren el primero y vean, por favor, el segundo. ¿Consideran ustedes que estos dos gráficos que representan estas dos tablas dinámicas que tengo acá, recuérdense que me pueden contestar por medio del chat su opinión, qué consideran ustedes hasta el momento de lo que están aprendiendo, que este gráfico hace una representación estadística o que este gráfico consideran ustedes que hace una representación estadística? ¿Sí o no? ¿Consideran que estos dos gráficos que se encuentran acá con estas dos tablas dinámicas hacen representación estadística dentro de Excel o de lo que nosotros en este caso queremos hacer con un gráfico dinámico? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Ah, los escucho. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿O sí en el primero y no en el segundo, o no en el primero y sí el segundo? ¿Qué Sí, el piensan? segundo. Ah, muy bien. Salvador dice que sí el segundo. ¿Los demás? Quiere decir que no el primero. Ajá, ¿los demás? Muy bien. ¿Una tercera opinión? Ya tengo dos. ¿Alguien más que quiera opinar, por favor? Espero. Ajá, una tercera opinión, por favor. Quiero una tercera opinión. Tengo 12 participantes acá. ¿Qué piensan los demás? Los escucho. Aquí voy a esperar hasta que alguien más opine. ¿Qué piensan? Muy bien, miren. Comencemos con el primero. Exactamente, no. No es un dato estadístico. Que me esté dando un 100% de qué, si la cantidad que tengo ahí, o sea, no conlleva a poder sacar una información. Hubiera colocado cualquiera de los gráficos que les mostré. Y aún así, esto no es un gráfico estadístico. Al final, estadística significa donde vamos a ver que hubo más o hubo menos. Y quiero decirles que tampoco para el segundo. Tampoco. Los voy a llevar a qué pedía la tabla.
¿Cuál es la hora de más facturación? Pero ¿qué tengo en mi tabla acá? Yo tengo en mi tabla obras, diferentes meses, el concepto y el pago. Entonces, al final, si me dan esta tabla, yo lo que necesito saber es que me dé un gráfico estadístico que en su momento saber en qué mes, por ejemplo, se hizo el pago más grande, pero no que me lo dé solamente en uno. Fíjense, aunque el gráfico me esté mostrando información, pero al final no es una estadística de la tabla que tengo. Porque acá lo que sacamos es solamente un dato de 3, 4, 5 que tenemos en la tabla. Me está arrojando, pero al final no me está dando lo que yo quiero. ¿Qué significa total? ¿Qué me está representando acá? Analicen siempre de qué ha dependido la tabla dinámica que ustedes han creado. Y de lo que depende la tabla dinámica es ahí donde yo voy a saber si el dato estadístico de un gráfico está correcto. Pero acá es como que vinieron y me dijeron, Vanessa, suma todo aquello. Y entonces me dio un resultado. O Vanessa, suma tres, los 3 días que han pasado. Sí, pero 3 días no es una semana, ¿verdad? Y al final las ventas y la mayoría lo mira semanal, quincenal, mensual. Eso quiero que ustedes aprendan a analizar. Les coloqué dos gráficos. Está bien, el primero no, 100%, o sea, no. No es un dato estadístico, 100% de que si al final sí se va a cumplir. Y tampoco el segundo. Porque me está dando de una, o sea, un dato de una misma información que quiero. Un dato de una misma información que tengo. Analicemos siempre. Como le vuelvo otra vez a repetir, no todas las tablas dinámicas requiere tener un gráfico dinámico. Acá les estoy poniendo una forma en la cual no. Vanessa, hacerlo, sí, lo voy a hacer si usted quiere, mire acá está. Pero aquí yo no estoy mostrando nada estadístico. Una estadística es la comparación de meses, de ventas de diferentes tiendas. Pero acá lo único que me está pidiendo, ¿cuál es la hora de más facturación? Acá la puedo observar rápidamente, ¿se recuerda? Bueno, que acá yo dejé tres, pero solamente había un dato. Entonces, nuevamente vuelvo a decirles, hay que buscar si el gráfico corresponde a poderse colocar sobre la tabla dinámica que tenemos. Esto es cuando es un tres elementos o un solo elemento. Vámonos ahora a lo contrario, miren. Ah, muy bien, Edlin, gracias, muy amable, gracias por contestar. Ya di mi respuesta, sigan ustedes analizando qué consideran. ¿Se recuerdan que acá fue el último ejercicio que hicimos el día de ayer? Me voy a apurar acá a poderles trabajar el gráfico dinámico. Acá está, miren. No. Definitivamente no. No es un gráfico estadístico. Estoy sacando el gráfico porque hay valores. Pero acá utilizamos la función contar, creo que era, ¿verdad? Uy, perdón, perdón, perdón. Creo que sacamos recuento. Entonces, no, ¿verdad? Contar no me ayuda a crear un gráfico, en este caso. Entonces, para esta información, no. Esto está correcto. Yo quiero saber quiénes en este caso realizaron las ventas de estos productos o cuántos productos vendieron.
pero no me está dando un gráfico en este caso. Esta información es más que suficiente para la tabla dinámica que tenemos acá. No requiere un gráfico en este caso dinámico. Me voy a ir a esta base de datos. Miren, véanla por favor. Esta creo que ya la habíamos visto en su momento. Miren, ahí está. Fíjense, miren todo lo que tenemos acá. Me voy a ir hacia abajo para que puedan observar. Muy bien. Me voy a ir rápido acá a insertar para poderles hacer la siguiente tabla dinámica. Lo quiero acá y lo quiero acá. Muy bien. Para esta tabla dinámica, yo necesito el salario como primer punto. Necesito en este caso los nombres que ya los tengo colocados. Vamos a ver, creo que necesito lo que serían las facultades, pero las facultades me las voy a traer para acá. Y quiero ver, vamos a utilizar el ID del empleado, que este va a estar acá. Muy bien, ahí está. Sería de esta manera. Miren, vean qué grande ha quedado esta tabla. Fíjense, miren, ahí está. Muy bien. Voy a crear en ella, teniéndola de esta manera, un gráfico, en este caso recomendado. Ah, perdón, acá no me da. ¿Cómo no? Vamos a ver acá. Vamos a ver de columna. Vamos a ver lineales, circulares, de barra. Voy a quedar con el de columna. Quiero que vean. Ay, aquí me voy a tardar un mucho. No sé, me voy a tardar mucho. Control X. Y acá, pegar. Lo voy a hacer un poco más grande. Diseño rápido acá para poder cambiar un poco este panorama que estamos viendo acá. Quiero ver si este me da una. Vamos a ver. Ahora lo están viendo de una forma diferente, miren. ¿Consideran ustedes que este es un gráfico estadístico, un gráfico dinámico estadístico? ¿Sí o no? Pero lo están viendo de otra forma. Ajá. ¿Creen ustedes que este es un gráfico estadístico? ¿Un gráfico dinámico estadístico? Ajá, los escucho. ¿Sí o no? Yo considero que tal vez no, porque No. cuesta visualizar ahí Ajá. Ah. todos los datos, Así. todo lo. Así es, Arnaud. No, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Uno, los datos eran insuficientes para poder crear un gráfico dinámico. Y acá está lo contrario. Esta información que está ahí es proporcional a lo que yo necesito porque son muchos datos. Y al final, pues yo estoy sacando acá los que me generan mayor información sobre lo que requiero. Si, por ejemplo, miren, yo me voy a ir acá rápido a. Voy a quitar la lista y vamos a quitar, por ejemplo, el ID del empleado. No lo quiero. Vamos a ver lo que me ha generado acá. ¿Qué pasó? Vemos que me perdió el gráfico.
Voy a ir acá. Y aquí voy a quitar el I del empleado. Muy bien. Tengo en cuenta que hace poco acabo de realizar uno para el primer ejercicio que también era datos, en este caso de nombres. Pero igualmente acá yo tengo mucha información. Y entonces al final lo que yo quiero es que esa información yo pueda siempre estar visualizando qué es lo que quiero. Y no que me genere algo que pueda ser que en su momento alguien pueda ir viendo acá la información o se tome el tiempo de visualizarlo, pero al final no es un gráfico que me muestre en este caso una estadística de información. Me voy a ir acá a seleccionar datos. Me va a rogar acá. Ah, no, ya sé lo que voy a hacer. Fíjense que no sé por qué siempre lo pierdo. Ahí está, ya sé lo que voy a ir a hacer. Miren, para poder finalizar, voy a insertar una segmentación de nombres. Este sí me lo va a permitir. Y vamos a cambiar acá rápido el estilo. Por sí. Ahí estamos. Solo déjenme ir a colocar algo. Ahí está. Ok, miren, quiero terminar con esto. Cuando nosotros nos vemos en la necesidad de querer utilizar el gráfico dinámico con la información que tenemos, pero se acaban de dar cuenta y el compañero bien claro lo dijo, no puedo analizarlo porque es mucha información, aunque está correcto el colocar el gráfico, pero es demasiada información que hemos proporcionado al gráfico dinámico para poder obtener ese resultado estadístico que nosotros queremos. Pero podemos también utilizar esas herramientas o esas acciones adicionales que nos da Excel. Y uno de ellos es la parte de segmentación, en la cual de todos los nombres que aparecen ahí, yo puedo decirle en este caso que solamente quiero ver alguno para poder visualizar cuánto ha sido el aumento que se le ha dado, por ejemplo, de salario en algunos empleados, o poder determinar cuáles son estos salarios mayores y de qué facultad, por ejemplo, son para poder hacer una nivelación. A veces necesitan nuestros jefes poder nivelar esos salarios. Y entonces, acá es donde se implementa algo adicional, ya que el gráfico que nos da completo no es un gráfico estadístico para poderlo visualizar bien. Entonces, nosotros tenemos el derecho de poder quitar todos aquellos y poder crear comparaciones. Siempre nos va a llegar a costar un poco más por andar buscando el nombre, si es del departamento que corresponde, pero acá podemos seguir trabajando, puedo seguir creando en este caso otra segmentación, este depende de facultad y entonces acá solo quiero de administración con lo que tengo acá y vean por favor. Miren, coloco nuevamente todos. Y solo quiero de comunicación, solo quiero de derecho. Y quiero que se puedan dar cuenta que el gráfico, por ejemplo, miren, de diseño, perdón, tengo bastantes empleados ahí. Me voy a ingeniería,
medicina, y pueden darse cuenta que ese gráfico estadístico que no se mostraba de la forma correcta para poder visualizar los datos que yo quiero, puede llegar a cambiar teniendo a la par herramientas que nos ayudan, como es la parte de lo que es segmentación. Me quedó un ejercicio pendiente, pero el tiempo ha finalizado, pero no se preocupe, el día lunes lo voy a hacer con todo el tiempo de poder, en este caso, mostrarles cómo poder crear tablas dinámicas con tablas, en este caso, combinadas. Muy bien, ¿ha quedado claro esto que les he explicado o tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces, pasen un excelente fin de semana y nos vemos primero Dios el día lunes. Por favor, no me vayan a faltar. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Feliz Buenas noche. noches.